Bienvenidos, soy el doctor Fernando Mulas, neuropediatra, especialista en neurología y en pediatría y director del INVANEP, el Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, donde estamos emitiendo una serie de programas sobre las alteraciones del sistema nervioso en el niño y en el adolescente, que es lo que tratamos en este centro. Estamos viendo trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista, alteraciones como las crisis epilépticas que vemos en esta ocasión. También vemos los trastornos de atención con hiperactividad y en otras ocasiones incluso niños con parálisis cerebral o con problemas de atención temprana. Hoy es el tema de la epilepsia, las crisis epilépticas, que es un trastorno muy frecuente, como luego comentaremos. ¿Qué son las crisis epilépticas? Las que tienen descargas eléctricas anormales en la sustancia cerebral, en las neuronas. Y esto produce, lógicamente, una sintomatología que varía según el tipo de descarga y dónde se produce. Por eso hay que recordar que no todas las crisis son crisis epilépticas, pero hay que hacer un estudio cuidadoso, clínico y neurofisiológico. Y para eso lo vamos a comentar todo con nuestro neurofisiólogo del INVANEP, el doctor Pedro Ortiz, a cuyo despacho nos dirigiremos ahora. Doctor Ortiz, por favor, ¿nos puedes hablar algo de la frecuencia de las epilepsias? Bueno, la epilepsia es una entidad muy frecuente. Hasta un 10% de la población en algún momento tiene una crisis epiléptica, una crisis de las cuales no todas son epilepsia, pero aún así un 1% de la población tiene epilepsia, lo cual es una cosa muy importante en la frecuencia de las enfermedades neurológicas. La verdad es que sí, además hay que tener en cuenta que hay que saber distinguir cuando una epilepsia es primaria o secundaria, queremos decir cuando es sin ninguna lesión añadida o es secundaria a una lesión. En este caso las llamamos de epilepsias sintomáticas, que son las que realmente tienen un peor pronóstico, porque hay una lesión cerebral de fondo, porque hay una estructura que está alterada y estas son más difíciles de curar. Pero el resto son primarias, la mayoría son personas normales que se pueden llegar a curar. Pero en fin, comentaremos lo importante que son los síntomas. ¿Cómo son los síntomas de la epilepsia? ¿Cómo se diagnostica la epilepsia? Bueno, efectivamente, la epilepsia se diagnostica fundamentalmente por sus síntomas. Normalmente son convulsiones, la que todo el mundo conoce, que es la del gran mal, epilepsia tónico-clónica generalizada, con pérdida de la conciencia, o hay otras crisis focales e incluso crisis muy sutiles, como son las ausencias, más frecuentes en la edad escolar, que suelen pasar desapercibidas. Bueno, a propósito de desapercibidas, yo quiero decir que cualquier síntoma raro, entre comillas, que veamos a un sujeto, hay que sospechar que pueda ser debido a una descarga cerebral anormal. Y quiero llamar la atención, por la gravedad que supone no diagnosticarlas, los que llamamos espasmos en flexión, que son como pequeños saltitos que hacen así los niños y que lo hacen a la edad de los 6, 7 meses o antes incluso, donde se confunde a veces con retortijones, dolor de tripa, etc., ¿no? Y es muy importante porque hace un electro urgente para ver si hay una isarritmia, que es lo que llamamos el síndrome de West. Isarritmia, o sea, unas grandes cargas eléctricas anormales, las crisis de espasmos y el retraso madurativo. En fin, otro aspecto importante que tú en el neurofisiólogo, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué es fundamental para el diagnóstico de la epilepsia? Bueno, lo fundamental para el diagnóstico de la epilepsia es hacer un electroencefalograma, que es el registro de la actividad eléctrica de las células del cerebro. Si se hace colocando un casco, una especie de gorro que lleva unos electrodos especiales sobre la piel del cuero cabelludo y detecta cualquier anomalía eléctrica que se produzca. Es una técnica realmente bastante económica para la cantidad de información que proporciona, es inocua, se puede hacer hasta en los niños recién nacidos. Y una pregunta, ¿se pueden hacer algunas activaciones para que se vean mejor las descargas que a veces parece que no se ven claramente? Ah, sí, podemos, normalmente solemos hacer técnicas que provocan las anomalías eléctricas, como es la hiperventilación, que se hace respirar al niño como si estuviese cansado. Sí, 3 minutos por lo menos, claro. Sí, bastante tiempo en realidad, porque ellos llega un momento en que les cambia el ritmo cerebral. También tenemos la técnica de la fotoestimulación, que es un flash que se dispara a determinadas frecuencias muy seleccionadas, o incluso aquí en el INVANEP hacemos la técnica de el sueño, estudios polisomnográficos por la noche, se registra durante muchas horas la actividad eléctrica del cerebro, que es el sueño uno de los factores estimulantes de crisis más grandes que hay. Sí, eso se hace aquí también de manera, la verdad es que se quedan dormidos una noche y se hace el registro que luego tienes que ver poco a poco cada día después, ¿no? La verdad es que con todo esto llegamos un poco a la fase del tratamiento, que realmente es lo que uno quiere. Sí, oiga, doctor, ¿me curo o no me curo?
Pues afortunadamente casi el 80% de las epilepsias se curan, de estas sobre todo epilepsias primarias, que son las que realmente van bien, ¿no? Lo que hay que plantear es un tratamiento farmacológico. Se debe emplear solamente un fármaco, a ser posible, pero a veces hay que emplear dos o tres fármacos, la politerapia. Tenemos de todas maneras la posibilidad de hacer estudios analíticos en sangre para ver los niveles plasmáticos del fármaco que estamos tomando, así sabemos si nos estamos pasando o quedamos corto. La verdad es que todo eso cumple unos criterios, entre comillas, de curación, en el sentido de que pasa una serie de años, el electro último es normal, entonces podemos decir que el paciente está curado. Pero siempre nos preguntan todo el mundo, oiga, ¿y si tengo una convulsión, qué hago? ¿Qué pasa? La gente se pone muy nervioso, la sensación es de peligro inminente, de que uno se va a morir porque empieza con espuma por la boca, que hacia acá saliva, a respirar bruscamente, se pone un poco morado porque respira mal y pierde la conciencia en estas crisis generalizadas que son las más aparentes. Pues no hay que hacer nada más que dejar al paciente tranquilo, no hay que hacer maniobras de reanimación introspectivas, que a veces eso complica mucho más que alivia. Y sobre todo, no meter el dedo en la boca, por ejemplo, pues te puede morder, meter un objeto blando para que se muerda la lengua. Y lo que hoy existe hoy día es lo que llamamos antiepilépticos o anticonvulsivantes, que se emplean en la fase aguda, que es hoy día por vía transbucal, antes se empleaba por vía rectal, un líquido que se aplica sin jeringa y se deja en el labio interior, y con eso conseguimos que el paciente ceda a la crisis. Y ante todo, llevarlo entonces al hospital o al centro de referencia por si hubiese algún otro problema de fondo. En fin, hemos hecho un repaso, yo creo que muy importante, sobre la epilepsia, un problema trascendente que vemos en neuropediatría muy frecuentemente. Hay que recordar que el 70% de las crisis epilépticas aparecen en menos de los 20 años, con lo cual el neuropediatra es epileptólogo por castigo, y esto se puede diagnosticar con la clínica y con el electro. Y con el tratamiento esperemos que se curen estos pacientes en la mayoría. Y nada más, Pedro, hemos hecho una revisión muy exhaustiva, les agradezco mucha atención y ya quedaremos para otra emisión. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, Fernando.